Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor en su poder, busquen continuamente su rostro. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Quienes me acompañan aquí en la parroquia de San Juan María Vianney, por favor tomen asiento. La Santa Misa se ofrece por las siguientes intenciones. Hoy damos acción de gracias a Dios por un año más de vida de don Luis Alfonso Ortiz Villalba. Oramos por su salud, por su vida, planes y proyectos. Acción de gracias a Dios por los 79 años de vida de don Hernán Rodríguez Chávez. Dios bendiga a don Hernán en su cumpleaños. Protección y conversión de Laura Victoria Franceschini Galindo. A San Miguel Arcángel y a María Santísima en su advocación de la Virgen Auxiliadora, por la familia Guarín Martínez, por todas sus intenciones en general. A San Miguel Arcángel, a la familia de Núbila Peñalosa. Salud y protección de toda la familia Rauber, las intenciones de doña Melba Rauber. Por la liberación y retorno de Christopher Holder. Salud de Isabel Oviedo de Múnera, salud de Amparo Montero. Al Señor de los Milagros y a Santa Marta, de la familia López Peña y Katia López. Protección de la familia Peña Maestre. Por el éxito de la cirugía de doña Piedad Saade. Acción de gracias de la familia Gutiérrez Ariza. Oramos también por la salud de Marisa Díaz y Evelia Castro, su hermana. Sergio Olvera y Julio Chagui, Stephanie Martelo, María Carolina Lizapolo, Ángela Patricia Lizapolo, su hermana. Judith Esther, acción de gracias por la salud de Clara y Cerda y por el proyecto Villa Clara. Al corazón de Jesús y al corazón de María, la protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de sus hijos, Camilo Ahumada Serge, María Alejandra y Juliana, intenciones de doña Fabiola, su esposa y madre, intenciones y proyectos de las familias Morales Serge, Chauvi Ahumada, la familia Cuomo, don John, doña Mari. Salud de Clarinés García Rodríguez, el bienestar de las familias Cormane, García Rodríguez y del Hierro. Hermanos difuntos, el niño Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, un mes más en la presencia del Señor. Sus abuelitos Dora Ripoll de Cervantes y Pedro Pablo Cervantes en su aniversario de fallecidos. Carlos Andrés Ávila Fandiño en su primer año y cuatro meses de fallecido, por su eterno descanso. Juan Amin Vitar, Beni Bojanini, Juan Celis Fraija, Inés San Juan de Barraza, Nancy Noguera de Contreras y Álvaro Contreras, Alfonso Acosta Vendet, Ginio Ciudad Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi Movilla, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra Adames, Galo Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío.
Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Estos hermanos difuntos y los que ustedes tengan en su corazón, los presentamos ante la presencia bendita del Señor. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús que ha resucitado, y del Espíritu Santo Consolador, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento al que se añade una promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padre, vosotros no exasperéis a vuestros hijos, criadlos, educándolos y corrigiéndolos, como lo haría el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor de todo corazón, como a Cristo a la Iglesia, no por las apariencias, para quedar bien, sino como esclavos de Cristo que hacen lo que Dios quiere, con toda el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondedles dejados de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo, y que ese no es parcial con nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Le digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él replicará: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: no sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti. Digamos que si ustedes tuvieran que resaltar una palabra, de todas las que Jesús dijo aquí, piensen cuál sería la palabra más fuerte de toda esta pregunta y esta respuesta y esta explicación de Jesús. Bueno, algunos dirán: ay, que alejaos, bueno, van a echar a la gente, no los conozco, palabras duras. Otros dirán de pronto: la puerta, Jesús es la puerta por la salvación. Yo me quedaría con la palabra esforzaos, esfuércense. Esa es la palabra con la que yo me quedaría. Ustedes tienen derecho a quedarse con otra, pero yo sería esa. Porque, a ver, el mundo maneja un lenguaje y maneja una exigencia que se llama la eficiencia. Hay que ser eficiente. ¿Qué es ser eficiente? Es dar el resultado esperado o el resultado exigido. Y por allá en los años 90, cuando yo estaba en el seminario, recuerdo que el padre que nos daba las clases de teología, el padre Álvaro Duarte, decía que en esas reuniones de los obispos y de la iglesia se había denunciado el eficientismo. Y el eficientismo es algo así como adorar como un Dios
el dar los resultados. Es decir, que todo tiene que ser eficiente, todo tiene que dar plata, todo tiene que funcionar, todo tiene que dar un resultado, todo tiene que alcanzar una meta, todo. ¿Y ustedes recuerdan eso? La gente trabajaba, no sé si todavía existirá eso. Mi hermana, por ejemplo, sí. Círculo de lectores, entonces tenían que tener, alcanzar unas metas de ese mes. Y mi hermana era muy buena vendedora. Y el otro mes ya, ¡pum!, se la subían. Entonces, si pues, te angustia otra vez. Y ella tenía, y el otro mes alcanzaba la meta y ¡pum!, se la subían otra vez. Y entonces, pero no subían al sueldo, le subían a la meta que tenía que llegar. Y así pasa con las señoras que venden hoy día, que el círculo de viaje y esas cosas así. Uno ve a la gente angustiada porque tienen que alcanzar la meta que le ponen. Y en otras cosas también. En los bancos, dice aquí también mi amiga Marta. Y quizás en otros lados también están esperando, tú tienes que dar este resultado. Ese resultadismo, que esa palabra no existe, si existe eficientismo, que es una especie de herejía de la eficiencia. Y el Señor no te pide a ti que des resultados, el Señor te pide a ti que te esfuerces. Y lo dice la oración del Espíritu Santo, la secuencia del Espíritu Santo, le dice, dale al esfuerzo su mérito, al esfuerzo. Y entonces yo sé que al final de nuestra vida, cuando el Señor nos esté mirando ya, Él no va a estar diciendo, si tú dijiste, ay niña, pobrecito, que eso simplemente es una especie de caridad afectiva. Pero sí va a haber las veces que tú quisiste darle de comer un poco a gente y no pudiste, pero sí hiciste el esfuerzo y diste unos cuantos. ¿Cuántas veces quisiste ayudar a la gente que está inundándose por acá en todo Colombia, que empiezan otra vez los ríos a hacer de las suyas y no sé qué? Y entonces uno vino y dijo algo porque tiene una prima que vive por allá, por no sé dónde, donde es un deslizamiento, y entonces uno le ayudó a ella, hizo el esfuerzo por ayudarla, aunque no puede ayudar a todo el mundo, y eso Dios lo va a ver, lo va a premiar. No, pero es que no alcanzaste a ayudar a todos los que querías, es que no pude, pero hice el esfuerzo. Y eso consiste en entrar por la puerta estrecha. La puerta es angosta y también estrecho el camino que da la salvación y pocos dan con ello. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos se pierden por ellos. Entonces, claro, es fácil ir por la vida sin hacer ningún esfuerzo por un camino ancho y tranquilo, pero sin compromiso. Pero si usted va a un camino angosto, una puerta estrecha, que usted sabe que tiene que hacer lo posible por entrar antes que la cierren, entonces usted sí va a cumplir esa voluntad de Dios. Fíjense que el Señor no está diciendo que sea fácil, está diciendo un camino estrecho, una puerta angosta, te va a costar trabajo pasar, pero es que está abierta, porque está abierta todavía, aprovecha y esfuérzate. El problema, dice el Señor, es cuando ya la cierren. Tú puedes ver una puerta amplísima, grandísima, como las puertas de las ciudades en aquel entonces, como las puertas hoy día de los bancos y las puertas de los centros comerciales, son gigantescas. Pero si tú llegas y está cerrada, puede ser muy grande la puerta, pero está cerrada, no entras. Dile al Señor de la vigilante, es que apenas puede, ya está cerrado, ya no. Es que voy al cajero que está ahí nada más, no lo puedo dejar entrar. No entras, punto, se cerró, por muy ancha que sea. Mientras que por estrecha que sea la puerta de la salvación, mientras esté abierta todavía, puedes entrar y te vas a esforzar. Y vuelvo a decir, yo estoy seguro que el Señor premia el esfuerzo, premia lo que estás haciendo por ser mejor persona, premia tus afanes, premia tus fatigas, premia tus sacrificios por ser mejor persona. Pero si no haces el esfuerzo, y dicen, hombre, de todos modos yo voy a hacer el mismo a la clase siempre, así que para qué, ya yo soy. Yo tengo una historia en mi casa de un amigo, bueno, más amigo ahora de un hermano mío, que estaban reunidos jugando algo, pónganse ustedes, siglo, billar, dominó, lo que fuera. Este, el muchacho estaba recién graduado de doctor, de médico, y oyeron un chillido de carro así, y el sonido que lo que fue, ¡pum! Eso que uno oye ahí, sí, el frenón y el golpe feo.
Y entonces le dijeron, mira, fulanito, vamos, vamos allá, que de pronto hay algún herido. Porque, eso sonó muy feo ese, y la gente ya empezó a correr. Y él dijo, no, la verdad es que yo soy un HP. Quedemos aquí jugando donde estamos. Dijo del mismo. La verdad es que yo soy un HP. Dijo la palabra completa, que no puedo decir aquí. Honorable profesional. Entonces, y se quedó allí y no hizo nada y no pasó. Y eso pasó hace un montón de años y todavía en la casa se acuerdan de eso, de no, todos nos quedamos así como que, anda, no se movió ni hizo nada, no hizo el más mínimo esfuerzo por ir a ver allá. Y se supone que estaba recién graduado de médico, que podía decir, tiene todas las ganas de ir a ver qué pasó, ayudar, ¿no? ¿Qué? Los primeros auxilios. Y dije, no, la verdad es que yo soy, ¿no? Y se quedó ahí sentado y siguió jugando tranquilamente. Entonces son cosas que uno dice, ¿no? Esa persona te dice, ese sí no hizo el más mínimo esfuerzo. Ha podido ir de pronto a decirle a un paramédico, no se meta, que usted no tiene derecho a hacer eso, o de pronto ya estaba muerto, lo que haya sido. Pero el esfuerzo no lo hizo. Entonces uno le queda eso como en la cabeza pensando, hagan el esfuerzo. Que yo sé que el esfuerzo que uno haga, Dios sí lo ve, Dios sí lo premia. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Hermanos, oren conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos a tu majestad gloriosa, para que redunde en tu mayor gloria, cuanto se cumple en nuestro ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección. Con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosanna en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendice, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, el niño Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, a sus abuelitos y adora Ripoll de Cervantes, y a don Pedro Pablo Cervantes en su aniversario, a don Carlos Andrés Ávila Fandiño. Recuerda a tus hijos Juan Amín, Beni Bojanini, Juan Celis, Inés San Juan de Barraza, Nancy Noguera de Contreras, Álvaro Contreras. A tus hijos Alfonso Acosta y Jenny Osío, Gilberto Cerdi y María Eugenia Parodi, Claudia Rosa Sandoval y Emilio José Ahumada, Coco Reyes, Mani Nieto, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos, Padre, en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la vida y cumpleaños de Luis Alfonso Ortiz Villalba y de tu hijo Hernán Rodríguez Chávez. Ten misericordia de las familias que se acogen a nuestra oración de intercesión, de los planes y proyectos, de la salud de todos aquellos que te hemos encomendado en la Eucaristía. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Señor con la oración de los hijos, la oración de la familia cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre bondadoso, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas pues nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Unos a otros regálense la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Amén. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, Dora Ripoll de Cervantes, Pedro Pablo Cervantes, Carlos Andrés Ávila Fandiño, Juan Amín, Beni Bujanini, Juan Celis, Inés San Juan, Nancy Noguera, Álvaro Contreras, Alfonso Acosta, Gini Osío, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Ustedes saben que en esta parroquia la hora santa de los jueves se realiza en las horas de la mañana. Entonces mañana jueves, después de la misa de 7 de la mañana, tendremos la hora santa de adoración eucarística. Están cordialmente invitados, porque pueden quedarse con nosotros. Normalmente la hora santa casi siempre la montamos, después la subimos a YouTube para que la puedan seguir quienes quieran seguirla. Mañana vendría siendo el último jueves de este mes, entonces la cofradía de adoración tendría la bondad de dirigirnos o de orientarnos a la hora santa. Dirige Jesucristo central con este servidor allí, pero nos la propone la cofradía mañana jueves. Segundo, pues agradecer al Señor todos los esfuerzos que ustedes han hecho por esta parroquia y por la catedratón. Ya veremos cuánto exactamente la parroquia podrá aportar a catedratón con todo lo que se consiguió tanto este domingo pasado con los asados, las tres sopas que se hicieron estos fines de semana anteriores y la campaña de esta de los pececitos. Entonces, benditos a Dios que podamos dar un aporte bien significativo, digamos así, a las obras del seminario, que es para lo que es la catedratón de este año. La catedratón normalmente ha sido para la construcción de parroquias más necesitadas, para algunas urgencias diocesanas que tienen que ver con parte de construcción y demás, pero este año es para el seminario Juan 23, su restauración. Ya les he estado comentando que a partir de este 31 de octubre y desde todo el mes de noviembre voy a estar bastante ausente de la parroquia por varias razones. Hay compromisos, uno personal, otro de MFC, dos compromisos diocesanos que implican que uno salga de la parroquia. Entonces, hay un equipo que se ofreció para buscar los sacerdotes que me reemplacen. Oren al Señor para que tengamos todos esos padrecitos y nuestros horarios no se vean afectados. Nuestro compromiso con ustedes aquí espirituales y litúrgicos, están cordialmente invitados a orar por eso. Sí, sería eso lo más importante. Algunas personas me han propuesto algunas cosas para el 31, para el 1 de noviembre, el Día de los Angelitos. Yo les he dicho, yo no voy a estar el 31, entonces yo llego el primero ya a la misa. Entonces sorpréndanme lo que ustedes tengan aquí. Me puede sorprender diciendo, oh, qué bonito les quedó. Me sorprende diciendo, ¿ve? No hicieron nada. Entonces, sí, ambas cosas me sorprenderán. Entonces, para el 1 de noviembre, recuerden ustedes que siempre intentamos resaltar, destacar. Hoy hice una misa en el Colegio Ateneo Técnico por los 75 años y me gustó que el ofertorio iban con el pan, el vino y las demás cosas que siempre llevan, que la luz y las cosas estas, iban rodeados de un montón de niñitos vestidos de angelito y angelitas. No. Un detallito bonito, me pareció muy chévere eso. Ya con eso es algo bonito, como está pendiente de los angelitos y no de brujitas, ni de brujitos, ni de mostricos, ni de diablitos, ni de nada de esas cosas, sino de las cosas de Dios, que sería lo más bonito. Entonces, ahí las personas aquí de la comunidad, pónganse de acuerdo a ver qué van a hacer para ese día y cómo vamos a invitar a los niños
todos modos yo estaré con ustedes hasta el domingo al mediodía, de aquí allá tengo tiempo de invitarlos a lo que ustedes decidan hacer. De pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Si alguno de los dos cumplimentados de aquí de la misa está en la parroquia, puede pasar acá adelante para la bendición. Hay dos señores, no sé si están aquí. Don Luis Alfonso, creo que no está, y Hernán Rodríguez, de pronto sí esté. Mientras recorres la vida, tú nunca solo.